Tenemos. Vamos a ir, que vamos a hacer otra vez. Seguro. Dos. Tres. Estamos.
una acción y no voy a ser parte de esta acción porque soy parte de esta acción, voy a causar un efecto, voy a reaccionar. ¿Cómo me puedo definir la acción? Es entrar al lugar donde comienza la acción. Fíjate que yo mismo ahora, si yo estoy tratando de ser preciso y calculador en la superficie de impacto donde viene la fuente de golpe, que yo no me veo. El volante tiene que sobrepasar.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
¿Lo tenemos? ¿Vamos a hacer un poco de
defensa, fíjense, vamos a hacer esto. Vamos a tener la guardia aquí. Vamos a hacer un golpe de bloqueo que va a ser como un partido. Vamos a hacer esto. Y cuando hagamos eso, entramos en el backstep, subiendo todo. Fíjense, lo voy a mostrar de lado para que lo puedan ver. Estoy aquí, de vuelta. Entonces cuando él dispara, ¿se acuerdan de el mismo concepto de seguridad? Van a subir el cono, el que finalmente va a caer en el barrio del botón. Vamos a hacerlo aquí. Gracias. ¿Seguro? Voy por aquí. Subo hasta arriba. Vamos a cancelar la altura de esto. Dale. Ahí es. Aquí abajo. Agarro esto. Ahora posteriormente hacer este movimiento. Ahora empiezo. ¿Vale? Vamos en orden. Vamos. Hacemos lento los topos. Estamos aquí, uno. Pega en la boca del estómago. Agarra los genitales. Da la pierna tomada por detrás para agarrar el tobillo del oponente. Y hacemos un catch hands. Que empuja y se convierte en un fuego para buscar los pisos. ¿Vale? Vamos a hacer los tres. Uno, esternón, dos, genital, agarro la pierna y salgo. ¿La pierna? Ok, póngalo para acá. Vamos. Cuando él va cayendo, vamos, los genitales suben para doblarlo, o sea, hasta la boca del estómago. Back knuckle, cae hasta aquí. Para este movimiento, para que tenga una reacción lógica, porque después de esto, se habría avanzado para que el proceso de cabra no vaya a ser. Una patada
esperar. Es que... Voy uno. No tengan miedo cuando vayan al parque, no te no vayas así. Reúnete a la acción. Cuatro, cinco, seis, siete, rodilla, pisa, retrocede, rodilla y para acá. ¿Qué diferencia usted tiene? Mira, hay kilómetros. Thank you.
Paso. Bajo. Paso. Rodilla. Giro.
cortos y precisos que producen descarga eléctrica. Son cortes eléctricos que producen reacciones, no sobre reacciones. Esa fue una reacción eléctrica. Aunque le pegué su primera letra, me bloqueé yo mismo. Eso es karate. Y esto es. Cortes eléctricos que van a puntos vitales. Claras y precisas. Produce un grado eléctrico. ¡Zum! Va exactamente con la precisión, la habilidad, la pericia, la soltura, la fluidez de una serpiente. Es la lengua de una serpiente. Es exactamente igual que un tigre cuando agarra su presa, una chita que agarra su presa. Es un corte eléctrico que tú dejas que la energía se corra. Tú estás cortando, estás haciendo cortes energéticos. Eléctricos que se cortan en tu oponente y que causan efectos en menos de una milésima de segundo. Son cortes precisos que cortan esa energía. Cuando este hombre despierta y reacciona, va a caer en el hospital. ¿Okay? Son golpes que van con una precisión exacta que causan esos cortes eléctricos. ¿No es que? Se cortan de una vez la electricidad en tu oponente. Tú lo conectas la electricidad por milésima de segundo. Por eso cuando él reacciona al segundo, la colocamos acá. Tira porque la memoria muscular le dice, pero él no tiene idea dónde está parado. Sabe que tiene que seguir peleando, pero no sabe cómo. Va para adelante. Que tú lo colocaste. No es un nocao. No es un nocao. No es el típico nocao que tuvo en boxeo. No, esto no es un nocao. Estos son descargas en la cruz. Tengo un nocao estando consciente, gracias. Tengo un nocao estando consciente. Porque se te fue un mundo. Se te fue el mundo en milésimas de segundo, no sé. Una partícula de un segundo se fue al mundo, se acabó, no hay mundo. Y otra vez, si tú produces un nocao cuando la persona todavía está activa, sabe dónde está, sabe cómo se llama, sabe cómo son cosas, cómo son mal, todavía se recuerda. Entonces, cuando es culpado, cortas. Por eso, Leonardo me estaba diciendo. Básicos sumamente importantes y es sano. Porque la manera de calibrarla, limpiarla, siempre estar preparando, tener siempre tu alma preparada. Siempre tu alma está lista, está preparada. Esos básicos están sharp, están limpios y están afilados, siempre están preparados para cortarlo.
cualquier momento. Están tan bien adiestrados. No se cansan cuando están en la clase de grande. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Transforma otra vez. Para eso, para que entonces cuando lo tengan que usar, esté pero más que nunca. Esté pero preparado, cargado, con las mejores de tus cargas. Cuando él funciona, es un latigazo que para y más. Es un cargo energético. Vamos a jugar con él, vamos a ver. Thank you.
varios ángulos, varias dimensiones. La vía que no sería solamente la vía de la trayectoria, que puede ser solamente el planeta, no hay más maneras. Vertical, horizontal y diagonal. En forma direccional, cuántas maneras, seis maneras. Adelante, atrás, a los lados, arriba y abajo y más. Se queda el segmento de la rueda. La manera de poder medir esta dimensión son dos puntos. La manera más efectiva para medir el grado de dimensión de un cuerpo. Y esta dimensión está dividida en tres. Bueno, entonces tenemos algo que es las metros. Vean el video de eso. No es muy bien entender eso. Chequeo esto. Lo van a entender.
Thank you.
Ahí, no te metes el cuello. Siempre me rindo por el libro. Solamente lo tengo.
falso error. Este va aquí y aquí, si no chequeo,
Ahora, fíjate, cuando yo te estaba enseñando al principio, estaba marcando bien esto. Pero ahora, vamos a hacer ese movimiento de mano fija. Ahí, de una. Vamos a hacer lento otra vez. Fíjate. Dos. Porque ya está. Hecho. Lo más que lo voy a dejar seguir. Tienes que esperar solamente que este golpe, que de este hombre, antes que aparezca, no, que represente su arte, muchachos. Tanto cuando tiene siempre en Mira,
steps and kick. Okay, fine. Propio balance en el aire. Entonces, la primera parte del técnico, cuando el atacante viene a asistir al truco. Y esta acción, como ya lo vieron antes, hay que controlarla, hay que complementarla en la misma línea. Esta sería la primera parte. Entonces, cuando él ataca, está mi salida. Ahora, cuando hago eso, fíjate que está. Yo nunca cuando trabajo con un cuchillo voy a tener la mano abierta. Un corte de aquí le quita toda la potencialidad que tiene la mano. Un corte adentro de la palma es un corte letal. No por la cantidad de sangre que puede botar, sino que permite la movilidad de la mano. So, cuando se trabaja con cuchillo siempre usamos la parte de afuera de la mano. Un corte en el peor de los casos. Pasa en el antebrazo, en la muñeca, en el antebrazo, pero no adentro. Puede ser una situación que a lo mejor no queda especialista. Pero si te encontramos el cuchillo en el proceso. Este cuchillo cortito y es fácil de trabajar. Es una corta pluma quizás. Puede ser un cuchillo hasta que se abre, tiene una hoja más ancha, o una punta más pronunciada, o un cuchillo más largo, que sí en realidad sería un poquito más difícil de poder bloquear. Por eso que es importante pasar. Fíjate que hacemos un hunter body, que ustedes lo habían visto, lo hicimos ayer. Entonces aquí abajo, sigo. Y este es el chipeo gravitacional que te hablaba. En un momento yo quedo suspendido en el aire. Tengo más suspendido. Y ya no estoy aquí. Estoy aquí. A ver. Ese es el primer chipeo gravitacional que te hablaba. Toma. Quiero.
usando la misma fuerza que trae, lo va a pegar con los genitales. Esta mano que está aquí atrás va a continuar y va a llegar hasta los ojos. Eso solamente. One. Two. Tres. Cuatro. Cinco. Cinco pasos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. Una vez más. Todo completo. One. And go. Una vez más. Uno. Dos y tres. Una vez, tres movimientos. Uno. Como si estuviera una mosca. Dos. Tres. Una vez. Uno. Dos. Tres. Vamos a ir. Uno. Dos, tres. Ahora. Ese perro. Nada más. Viene el ataque. No haga eso. Mira dónde está tu mano. Aquí. Si no sales. Sales, te van contra las piernas. No sé que tu salida es importante. El bloqueo solamente complementa el escape. Esto no te pasa. Lo tomas y lo bajas. Lo quiebras. Y fíjate ahora lo que hago. Lo traigo hasta el nivel. O sea, cuando pega la patada, no es. Trae la atrás, anchor.
Eso no lo entendí, gracias. Uno. Bien, levanta, baja. ¿Sí? Mira dónde está mi posición, chequeando su rodilla. Mucho. Si quieres más penetración, forward. Lo único que es forward, te vas a tener que mover mucho. Así que en forward, mucho forward. Y mira, ya hay mucho. La otra parte de la órbita. Esta es la primera parte. Salgo por donde entré. Suena, salgo, arriba. Slide kick es esto. No es un thrusting kick. A ver. Si hace side kick. Baja ahora, te acomodas. Si te sientes cómodo con un forward, cuando juntas con un forward. Nada, frontal. Cae. Así, regresa por ese mismo círculo. Así. En realidad no es una posición incómoda, lo único que estás haciendo es preparando tu próximo golpe, que es otro cycle. ¿Vale? Vamos con uno. Dos. Tres. Nine. Relax. Y en esta línea, pegas otra vez. Otra vez. Voy a hacer uno. Baja. Dos. Tres. Cuatro. Este heel pump va justo a los riñones. Mientras este está chequeando, que es un chequeo gravitacional porque está en el aire todavía. Pega la rodilla y hace un heel pump. Lo trae, pega la mandíbula y se va. Vamos, no voy a ir yo. Va a pasar algo aquí bien crucial. Dispara. ¿Qué haces? ¿Bajas? ¿Qué haces? ¿Punta balance? Pues ahí es cuando tú vas. Porque él va a ir a buscar balance, fíjate que después del ataque. ¿Qué haces? Va a ir a buscar. Si tú vas a complementar la línea, ¿qué haces? Ahora él se va a reponer porque se va a parar. Seguramente la cartera se acaba. Finalmente se para, me viene a buscar simplemente para pegar la cabeza. En esta parte, cuando hicieron el esquema, thank you.
la línea que se implementaron, dio junto, paso siguiente, y vuelvo, y hace así. La misma línea, porque para girarse la cara, se para. Cerca línea geométrica. Pero la tengo aquí. ¿Vale? Trabajando, gracias. Es un heel part. Algunos la aprendieron haciendo la técnica snap and twist, el cinturón pulpo, exactamente eso. Cuando hago este movimiento no subo, bajo. Y este es el forward que aprendieron todos. El long kimono, el mejor mano. Hacen este movimiento. Y aquí el oponente, después que se bajó, él se para. Por eso tú sigues. Que se para. Aquí sigue. No te pases esta línea. Cuidado. Cuidado. No solamente eso. No solamente eso. ¿Cómo sé que él se le olvidó que tenía el rincón? Pero ahora tira de esa pierna para atrás. Pases hasta allá. No bajes. Tira la pierna. 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 Esto, esta parte, mira, es lo que tengo. Es eso, repetido dos veces. Se hace dos veces. Es el mismo patrón. Uno, dos. Rolling. Tres. Cuatro. Cinco. Otra vez. Seis. Y sale 7. Es el mismo patrón. Back and forth. Para adelante para atrás. Y todo movimiento opuesto y reverso. Son puros golpes así. Como pistón. Back and forth. Ok. Cambien parejas. A trabajar. Vale, dos fuerzas. Reemplazamos. Levanta, pega tu pequeño movimiento. Lo que pasa es que aquí él se mueve y él camina hacia allá. Por supuesto no va a poder mover esta pierna porque... pero va a tener a sacar esa pierna. Por eso que yo me corro. Mira, yo te voy a dar aquí. Porque tú hiciste todo el mejor. Ya me preguntaba. Yo no voy a mover. Y no voy a mover así. Pero ya yo voy a hacer esto. Voy a salir de aquí. Estoy este pie está pisado de aquí, voy a mover. Porque sé que de aquí es perdido. Darme luego la patada. Thank you.
5. 6. Ahora sale y camina, muévete. A trabajar. Señor. Quedó súper ajustado porque todos los movimientos que tenía con esa pierna. Finalmente, esto es un golpe secundario, es un golpe primario.
O sea, vamos a hacer primero del libro y después como en la verdadera situación. Thank you.
Alright, you guys come on. 1, 2, 3, 4, 5. Otra vez, tenemos uno, la primera ankle block, forward roll, uppercut, por la mínima, spearhead, corta por left hand. Otra vez, 1, 2, 3, 4 y 5. Nada más, 1, 2, 3, y guay. Vamos a trabajar. Y después que saco esa, tiene que
poder otra vez levantar esa fuerza de cuerpo. Esa fuerza que produjo un karateka. Nosotros no somos karateka. Nosotros no hacemos karate. Cuando vayan a tu escuela y después haces karate. No. Nosotros no somos karatecas. Esto no es karate. Esto es que no. Esto no es karate. Nos parecemos. Filipinos se parecen a los chinos, son filipinos. Right? Ok, so, este golpe, ¿cómo se puede tener esa capacidad eléctrica que causa ese golpe con esa intensidad? ¿Cómo nosotros podemos fluir? Eso, a vuelta de comerciales. Right, saludos aquí, vamos. Gracias, gracias. Luego, suelta en la mano. Y luego chequea a través de la energía, dar el grupo, y golpea a la zona de la plexo solar. Vamos. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Otra vez. Simplifiquemos entonces. Técnica. Uno. Para el lado para escaparme del otro ángulo. Dos, tres, cuatro. Aquí otra vez. Uno, separan, dos, abajo, tres, baja, abajo. Una vez más, uno, dos, tres y cuatro. Así es. A ver ahora. Más adelante, vamos. Uno, dos, tres. Cuatro. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Otra vez. Uno, dos, tres, cuatro. Una vez más. Uno, dos, abajo. Tres, cuatro. Esto se llama Haring Wing separando las alas. Ahora. ¿Qué pasa de mano? Ataca. Para un contra un ataque doble de un mano tocando el pecho, la salida de atrás, pega las costillas, pega el cuello y pega la boca al estómago. ¿Verdad? ¿Otra vez? ¿Ready? Eso, perfecto. Ahora, vamos, gracias. Exactamente lo mismo, fíjate. Uno, dos, tres y cuatro. Una empujada, uno, dos, tres, cuatro. Okay. Ahora, ya esa es la mecánica. No me voy a concentrar en la parte de técnica, sino que de fluidez. Y después voy a volver a la técnica para hacer la más efectiva. Otra vez. ¿Cómo vamos a subir el movimiento? Porque ese golpe primario, es parte de una órbita. Es el patrón, es la línea de órbita.
de ese golpe corre, cojo. Ok. Todavía me quedan dudas. Pero ahora me vas a preguntar cómo. ¿Cómo? Vale, hay velocidad, tengo que aprender fuerza. Ahora vamos a imaginar que tienes un látigo en la mano. Cuando tú le das látigo, vas a hacer este látigo. Vas a hacer este movimiento y el látigo va a hacer. Te pega con la punta. Hago esto. Estás haciendo esto. Suelta. Yo tampoco. Ok, so, pum. So, ahora cuando hago la técnica, este es este movimiento que en un principio tuvo que ser sólido, se suelta. Porque ahora va en la órbita donde toma transcurso el movimiento que es su camino. Si hago esto, es velocidad, es rigidez. Rigidez con entrenamiento. Eso es rigidez con entrenamiento. Y es una rigidez rápida. No sé si me explico. Rápido. Es una rigidez entrenada. Si tú le pides a ser una persona que no sabe esto, tiene que haga este movimiento, va a aplicar rigidez, pero no va a tener velocidad, porque no tiene entrenamiento. Entonces, toda la vida nos han enseñado a ser rápidos, rígidos. Somos campeones mundiales de ser rápidos en rigidez. Eso es lo que somos. Somos duros con palo, pero más rápidos con rayo. ¿Quién explica eso? Porque hemos aprendido a trabajar la velocidad. Pero ahora no vamos a trabajar la velocidad. Vamos a trabajar la soltura. Que va a producir más daño a tu oponente que la rigidez. Porque si voy rígido y él aplica rigidez, aprieta ahí. ¿Sí? Posiblemente absorba el golpe. Pero si él está rígido y ahora yo y vuelve y me ataca, se suelta, entonces ese golpe que se juntó con dos líneas que estaban relajadas, totalmente relajadas, chocaron y provocaron una fuerza. Por supuesto a mí no me dolió porque fue mi mano, que es un área donde está entrenada para ser golpeada, para golpear, pero él recibió el golpe en un área que estaba entrenada. No para golpear, sino para recibir golpes. So, como este látigo. So, vaya, está aquí y suelta. So, cuando hagamos las técnicas, vamos a pensar en la manera más fácil de poder explicar esto. ¿Verdad? Un tópico complejo. Pero voy a traer la complejidad de este tópico a la manera más simple. Quiero que se ocupen en los planos que son las órbitas. En el primer parte de este ejercicio es que hay un círculo que está en el suelo. Los dos somos parte de este círculo. Yo no voy a salir de este círculo porque él y yo vamos a complementar un círculo. Yo voy a ir hacia adelante y tú con la pierna que la tienes igual vas a empezar a hacer así. Vamos a salir juntos. Sobre ese patrón estamos acá abajo. Vamos a tomar ahora otro círculo y lo vamos a poner aquí arriba. Vamos a tomar parte de este órbito. Vamos a poner otro círculo, lo vamos a poner ahora acá. Vamos a tomar otro círculo y lo vamos a colocar así. Ya voy a ver. Imagínate que hay un círculo. Su pecho con los militares.
quedara la mitad de su cuerpo dentro. No es una línea, es un círculo. Como una cruz. Y en ese círculo es que yo voy a conectar. Voy a conectar mi círculo primario con el círculo secundario. Y un próximo círculo que está aquí, para conectar este círculo que viene aquí. Esta es la mejor manera para entender esta dinámica. De no darle fuerza. Deja que el movimiento se vaya. No aplique fuerza. ¿Qué le va a dar la fuerza? Tu posición, la cintura y tus pies. ¿Cuatro? Dos. Porque estoy dentro de este contexto. Y ahora yo sé, cuando él viene hacia mí, que no puedo estar rígido. No hay espacio para ser rígido. En su altura, y perder su fuerza. Justo donde tengo que entrar. Es ahí donde está mi boca de estómago. Por eso yo sé que el golpe va ahí. Yo estoy tomando la propia línea mía. Solamente la quiero usar las líneas. ¿Vale? Vamos a ver este ejercicio, vamos.